Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y como todos los viernes estamos acá en directo para hacer invocaciones En este día de hoy eh, tenemos Miracle Wish Y bueno, tenemos un banner donde hay unos personajes bastante interesantes Nassel, que sabemos que es dios de la arena Krister, que es muy bueno para composiciones de jefe de gremio de arena Bueno, se tiene bastante sitio donde se usa Melo para composiciones de veneno brutal Y Z tal vez yo diría que es como el medio flojito Porque la verdad... Yo solo lo uso en facción, la verdad no lo uso en ningún otro sitio. Y está Moloch, que es un, un personaje interesante, que puede ser muy útil sobre todo para jefe de gremio y jefe semanal. Más de ahí no creo que... y también tal vez para el, la tierra partida. Más de eso no lo he visto, hicimos pruebas, pero no sé, no me terminó de convencer. De los épicos, la verdad que, bueno, hay épicos buenos acá... Pero la verdad es que yo no le presto mucha atención a los épicos. Me llama la atención este nuevo Jarvis. Pero la verdad no, no lo he probado. Si me sale, bueno, trataré de buildearlo para ver qué tal. Ok, ya estamos en mi cuenta. Vamos a poner aquí live. Eh, fíjense, yo tengo. Eh, estoy a dos. Tengo para Pity. Entonces vamos a entrarle. No vamos a perder más tiempo. Vamos a ir de 10 en 10 porque, como nada más eh, fue Dark Angel y yo, entonces vamos a irnos poco a poco a ver qué tal. Tira una de 50 que te sale antes, dice. No, no, vamos a ponerle un poquito de suspenso. Uh, mira, nice. Esto me gusta porque tiene buena pinta este muchacho, les cuento. Aquí oh, es ya no me acuerdo qué era lo que hacía. Hace daño a un solo enemigo, tienen un porcentaje de reducir el ataque por dos turnos, incrementa la velocidad del ataque 20% por dos turnos. Después actúa un turno adicional. La pasiva, cuando se le otorga un buff, recupera la salud la salud máxima. Cada aliado no puede hacer estabilidad, bla, 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 es inmune. Y con la ulti, le hace ataque a todos los enemigos, 30% de chance de infligir imprison, in que es el que. No puede ejecutar habilidades activas. Y bueno, esto no me gusta mucho. Pero el, me gusta el hecho de que tiene chance de congelar: 60% de chance de congelar. Pero esto es 30%. O sea que es bajito. Bueno, 30% llega a 40% de chance de infligir imprisa. Vamos a ver qué tal. Eh, Kai dice: Tiene muy bajo el porcentaje de. de sí, es 40%. Es verdad. Pero tal vez si uno le mete un montón de Fed Hit, podría ser útil para acompañar a Santa en algunas cosas. No lo veo tan mal. Pero bueno, en todo caso necesita sus exclusivas, así que que, salga, que hayan salido copias de él, no me quejo. Bueno, seguimos. Ojalá sigan saliendo copias de él para hacer la prueba bien completito. Dice, esos dos porcentajes lo que tiene que pasar para congelar. Sí, eh, sí, es, es así, pero bueno. Nada que hacer. Pero bueno, necesitamos más copias de él. Estamos a 42 de Pity. Nos ayudaría mucho si saliera antes. Pero creo que nos va a llevar a Pity. Uy, sí, esto nos va a llevar a Pity. Ah, se vino antes. Uf. Creo que ya yo tengo a, a este loco con... Con las tres copias, me parece. Vamos a ver, ya no me acuerdo cómo lo tengo yo a él. ¿Dónde estás, mi querido Seth? Ah, mira. Tercera exclusiva. Nice. Dice adicionalmente. Hace DC Power una vez al comienzo de cada ola. Incrementando el valor del escudo. En un 45% de la celular. Uh, esta, esta tercera exclusiva está bien nice. Así que no, no me quejo. Nice. Me va, me va a servir mucho más para la... Para... ¿Cómo se llama? Para la, la facción de él. Bueno, tenemos 45 de estos. Aunque 47. Eh, vamos a ver si tenemos por ahí de la tiendita esta. Es que hace rato que no hago. De aquí. Ah, bueno, de aquí puedo sacar tres. Ve, ya, te, ya tenemos, ya tenemos 50. Vamos a la 10 en 10. Dice eh, Lady, yo ahí luchando en, en la competencia de arena, es un asco todos con santa <laughs> Dice que es una suerte que la última vez no le pusiste el ojo. Sí, Santa manda y tú lloras. Hola Antonio, ¿qué pasó, Antoniñi Entrale el mío, dice Antonio. Ah, bueno dice no te olvides de mí sin luz sin gas sin agua <laughs> por, por llegar tarde bueno listo vamos a ver si tenemos la suerte de que nos salga antes no creo que tengamos esa suerte pero bueno Estamos a 96. Vamos a ver qué más podemos raspar por aquí. De la tienda de eventos. Bueno, aquí sacamos 10. Y ya se nos acabó la fiesta. Vamos a tirar estos 10 más. A ver si la pegamos. No. Nope. Dice... Mañana se reinicia la torre elemental. Sí, vale. Yo tengo... Yo me descuidé con eso y la estoy haciendo hoy y ya voy por el piso 69. Tengo que hacer los 6 que me faltan a ver si lo paso sin mayor problema. Eh, ok. Vamos a ver. Qué packs hay por aquí que valgan la pena. Este vale 50, este vale 70. Bueno, la verdad es que tengo bastantes diamantes, entonces vamos a ver. Vamos a comprar estos 20, a ver qué tal. Mira Wish. Vamos a ver qué pasa aquí. Uy, na, no nos quieres. No nos ha querido salir. Dice Auron que no puede pasar la 75. Oh Dios. ¿Qué equipo usaste, Iron? No sé. Yo llegué a la 46, dice Lady. <laughs> bueno, vamos a tirar 10 más. Y llegamos a sesenta y seis. ¿Cuánto vale un pack de cincuenta? No, no me gusta. Vamos a gastar este de repente. A comprar este. Eh, mira, Wish... 10 más. Vamos a ver. No tardes que me acuesto, dice. <laughs> Oye, pero no nos ha salido más del. Qué horror. Ah, mira, aquí está. Ya tenemos, ya tenemos exclusive weapon 2 de él. Nos faltaba solo una copiecita más. Estamos a 46. Vamos a comprar 7 más. Otra multi. Vamos a ver si la pegamos. 36. Blah. Vamos a ver. No, hombre, me gasté todos los diamantes aquí yo. Otra multi, necesitamos una copia más del nuevo, por favor. Mira, yo no, no tenía este loco. Otra copia más del nuevo, por favor. Uf. 16. De. Va a comprar 15. Uh, mira, quedamos ahí a menos de. Vamos a ver si la pegamos. ¡Ah, oh, mi Dios! De uno en uno, pues. No me diga que nos va a hacer gastar un cristalito más. No quiero. ¡Ah, se vino ya! Eh, je, je, je. sacamos a nuestro Moloch. ¿Y eh, vamos a gastar nuestros cuatro. Uno nunca sabe. Quiero una copia más del, del nuevo para meterle la exclusiva 3. No. Yep. Ah, qué lástima, no fue el nuevo. Nope.